La parábola de los árboles de buen y mal fruto de Jesús nos enseña sobre la importancia de nuestras acciones y cómo reflejan nuestro verdadero carácter. Vamos a explorar cómo aplicar esta parábola en nuestra vida cotidiana de manera significativa. Jesús enseñó que cada árbol se conoce por su fruto, un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos malos. De la misma manera, nuestras acciones reflejan nuestro corazón y nuestras intenciones. Es esencial evaluar nuestras acciones y asegurarnos de que estamos produciendo buenos frutos en nuestras vidas. Primero, revisa tus acciones y actitudes. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus acciones diarias y evaluar si están alineadas con los valores cristianos. Pregúntate si estás mostrando amor, compasión, honestidad y justicia en tus interacciones con los demás. Esta autorreflexión te ayudará a identificar áreas en las que puedes mejorar. Segundo, cultiva virtudes y valores positivos. Para producir buenos frutos, debemos nutrir nuestro corazón y nuestra mente con pensamientos y actitudes positivas. Dedica tiempo a la oración, la meditación y el estudio de las Escrituras para fortalecer tu fe y tu carácter. Practica virtudes como la paciencia, la humildad y el perdón en tu vida diaria. Tercero, rodéate de influencias positivas. Las personas con las que nos relacionamos pueden influir en nuestras acciones y actitudes. Busca rodearte de personas que compartan tus valores y te motiven a ser una mejor persona. Participa en una comunidad de fe y busca el apoyo de amigos y mentores que te guíen en tu camino espiritual. Cuarto, sirve a los demás con amor y desinterés. Jesús nos llamó a amar y servir a nuestro prójimo. Busca oportunidades para ayudar a los demás, ya sea a través de actos de bondad, voluntariado o simplemente estando presente para quienes te necesitan. El servicio desinteresado es una forma poderosa de demostrar el amor de Dios y de producir buenos frutos. Quinto, mantén una actitud de gratitud. Agradece a Dios por las bendiciones en tu vida y reconoce su mano en todo lo que haces. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a enfocarnos en lo bueno. Al vivir con gratitud, cultivamos un corazón generoso y dispuesto a producir buenos frutos. Finalmente, confía en la guía del Espíritu Santo. Pide a Dios que te guíe y te dé sabiduría en tus decisiones diarias. Permite que el Espíritu Santo transforme tu corazón y te ayude a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Confiar en la guía divina te ayudará a mantenerte en el camino correcto y a producir frutos que glorifiquen a Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje por la parábola de los árboles de buen y mal fruto de Jesús. Espero que estas reflexiones te inspiren a vivir una vida que refleje los valores cristianos y que produzca buenos frutos en tu vida y en la de los demás.